Hola mis cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Las brujas son criaturas que se dedican a acechar a los niños. Estas tienen grandes garras en lugar de manos, por esa razón usan guantes. En sus pies no existen dedos, estos son cuadrados y es por eso que solo suelen usar calzado cómodo. Ellas no tienen cabello, son calvas, por eso usan pelucas que les causan gran comezón. Ellas no matan a los niños, solo los maldicen o los hechizan. Para ellas, el olor de un niño es repugnante, tanto como el olor de la caca. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué es que las brujas de la película acechan y odian a los niños? Quédate para averiguarlo. Pero antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like o suscribirte si el video te ha gustado, ya que subimos contenido variado y seguido al canal. En ambas películas de las brujas se nos dice que estas odian a los niños y los acaban hechizando, pues estas no suelen matar a los niños con armas o cosas similares. Sin embargo, en ninguna película o en el libro se nos dice por qué las brujas odian a los niños o por qué van tras ellos, aunque en el remake sí se nos da un pequeño guiño, pues Gatsby, que se queda como ratón, llega a decir que las brujas van tras los niños ya que les causa placer, así como nosotros disfrutamos de un helado, para ellas eso es lo mismo. Sin embargo, hay que aclarar que estas no los matan, solo los hechizan, los transforman en ratones, gallinas y otros animales, o incluso los mandan a dimensiones extrañas, tal como fue el caso de la niña que fue enviada a un cuadro de pintura. Poniendo atención en lo que dicen las abuelas en las películas, puedes llegar a la posible respuesta del por qué las brujas van tras los niños, o por qué estas solo hechizan a ellos. En la primera entrega, la abuela de Luke cuenta que ella conocía a una niña que fue atrapada por una bruja, que la policía y los mismos pueblerinos la buscaron por todas partes, pero no dieron con ella. Sin embargo, cuando la abuela de Luke decidió visitar la casa de la niña, el padre de esta se percata que la niña se encontraba dentro de una pintura. Pero la niña no se quedaba en un mismo lugar, sino que esta solía cambiar de lugar dentro de la pintura. En ocasiones se le podía ver dándole de comer a los gansos o mirar a través de la ventana. Pero al cabo de un tiempo, la niña comenzó a envejecer rápidamente, hasta que un día, sin más, desapareció. Ahora, en el remake de la película, la amiga de la abuela curandera es igualmente hechizada. Sin embargo, esta es convertida en gallina y no encerrada en una pintura. Pero es hasta que Gatsby es convertido en un ratón que se le pregunta a la abuela curandera el tiempo que puede llegar a vivir un ratón, y esta le responde que a lo mucho pueden ser 9 años. Quizá en este punto ya estás pensando en la respuesta del por qué las brujas van por los niños. Si nos ponemos a pensar muy detenidamente en cada caso mostrado en las películas, comenzaremos a acercarnos cada vez más a la posible respuesta. En el primer caso de la niña atrapada por una bruja, envejeció muy rápido dentro de la pintura, hasta que esta dejó de aparecer en ella. En el segundo caso, la amiga de la abuela de Gatsby es transformada en una gallina, reduciendo drásticamente sus años de vida, al igual que cuando transforman a Luke y a Gatsby en ratones. Es por eso que, sin temor a equivocarme, puedo decirte que las brujas van por los niños debido a que éstas, al hechizarlos, les roban sus años de vida. Es por eso que las brujas pueden llegar a vivir muchos años, tal como vimos con la abuela de Gatsby, quien ya había visto a la gran bruja quien transformó a su amiga en gallina, y esta, después de tanto tiempo, aún seguía con vida. Las brujas no solo encuentran placer al hechizar a los niños, sino que éstas les roban sus años de vida, enfocándose más en aquellos niños que huelen peor a su parecer, pues el olor de los niños es repugnante para las brujas. Dime, ¿te ha gustado la respuesta? Si así fue, apóyame con un like o suscribiéndote si así lo deseas. Por hoy, yo me despido. Les mando un abrazo y mil bendiciones.